Static electricity. It says moving to the sound. Your lips are alive. Bienvenido, Bulpecas, una vez más al canal. Un placer tenerlos a todos de vuelta. El día de hoy les traigo ya lo que creo que sería el último video que subiría al canal, por lo menos con respecto al primer piso del Bunker Alpha. Les traigo ya lo último que me quedaría enseñarles. Y de esta forma entonces me coloco ya en la posición en la cual ya estoy a punto de hacer esta técnica, que espero que les funcione, porque no les quiero mostrar otro video pasando todo el Bunker. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Bulpecas? Primero, lo que vendría siendo matar este gigante frenético, que por lo general lo que hago es con la puerta cerrada dispararle con una pistola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acercarnos, vamos a hacer que nos vea con, perdón, aquí, con un disparo. Y entonces, una vez que se acerque, vente, acércate, lo vamos llevando a la cerca. Posiblemente nos pegue un mamonazo, vamos a ver. Necesitamos que se acerque lo más posible, pero acércate, gordo. Dame ese allí, ya. Uy, ok. Un poquito más. A ver, acercamos. Y ya, perfecto. Entonces, esta es una estrategia que la verdad es que yo no la había visto. Un jugador me la dijo, me la mostró con imágenes. Y entonces, fantástico. Lo que hacemos es gastar un disparo para poder lo que sería atraer la atención de él. Y entonces, con mucho cuidado, lo vamos acercando hasta la cerca. Y como verás, si lo hacemos correctamente y con mucho cuidado, entonces podemos eliminar aquí a este gigante frenético utilizando un solo disparo de una 9 milímetros, y luego, sin perder vida ni nada, lo que sería simplemente utilizar una arma de largo alcance física. Puede ser por allí la sierra o el garrote. Lo otro, Bulpecas, entonces vendría siendo los otros gigantes frenéticos. Ya yo acabo de destruir la torreta con la pistola, lo que fue la estrategia que les mostré en el video anterior. Y ya le hice algo de daño a este gigante para que no se haga tan largo el video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la vida full, ojo, y teniendo por lo menos una ropa táctica, le damos un golpe y nos vamos para atrás. Siempre nos va a pegar, Bulpecas. Por allí había unos bugs que evitaban que nos dieran un golpe, pero ya se lo quitaron. Entonces, asegúrense de tener por allí siempre la vida completa. Damos un golpe, echamos para atrás y recibimos 81 puntos de daño con ropa táctica. Entonces, esto es un método que ustedes pueden utilizar si, bueno, no quieren utilizar lo que sería ningún tipo de arma de fuego contra estos gigantes frenéticos. Pero evidentemente van a tener que gastar muchísima comida, mucha comida. Y bueno, es un poco más complicado realmente. No cometan el error de quedarse mucho tiempo pegado. Dan el golpe y se van para atrás, porque si no, entonces van a morir y es peor. Yo de todas maneras cumplo con traerle esta estrategia para que ustedes la vean. Y si quieren aplicarla, lo pueden hacer y se den cuenta de que sí es posible matar lo que son los gigantes frenéticos solamente utilizando lo que serían masas o armas físicas y llevando mucha comida. Del mismo modo, también se puede destruir la torreta acercándonos hasta estar a lo que sería distancia cuerpo a cuerpo, y utilizar un machete o un arma rápida y curarnos una barbaridad, echarnos para atrás una o dos veces. Pero en ese caso, la torreta yo no lo recomiendo. Entonces, bueno, no, nada, Bulpecas, era simplemente un video bien corto para que vieran que el primer gigante frenético, lo que sería después de la cerca, lo podemos matar sin gastar nada, ese sí, sin que nos toque. Y los demás, ya le acabo de mostrar la estrategia, aunque es bastante riesgosa, para ir eliminándolo a los frenéticos poco a poco, con mucha paciencia, dándole golpes y retrocediendo. Y bueno, no sé cuántos golpes hay que hacerlo, la verdad es que no los conté, pero yo no lo haría. Creo que se gasta demasiada comida y es muy difícil, con cualquier error y morimos y vamos a perder tiempo. Pero yo cumplo con traérselo para que al final ustedes decidan y tomen la decisión final. Voy entonces a continuar haciendo este bunker, a ver si tengo un poco de fortuna y me da la minigón, que no la he podido sacar. Y bueno, Bulpecas, no olviden compartir, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.